Porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad, tú que siempre nos perdonas, porque séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del libro de los Salmos. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerte. Palabra de Dios. Las dificultades y las tribulaciones forman parte del camino para llegar a la gloria de Dios, como para Jesús, que ha sido glorificado en la cruz. Las encontraremos siempre en la vida. No nos desanimemos. Tenemos la fuerza del Espíritu para vencer nuestras tribulaciones. No hay dificultades, tribulaciones, incomprensiones que nos hagan temer si permanecemos unidos a Dios como los sarmientos están unidos a la vid. Si no perdemos la amistad con Él, si le hacemos cada vez más espacio en nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, fuerza y ánimo de los que esperan, sigue con nosotros mientras siga la carrera. Danos, Señor, tu fuerza para no soltarnos de ti de ninguna manera. Cuando nos veas vacilantes, ven a levantarnos, no nos dejes solos, quédate a nuestro lado. Siempre te necesitamos, aunque no lo parezca, y si el orgullo nos lo impide, libra nuestra torpeza. A ti, Jesús, apoyo en nuestra debilidad. Toda alabanza y gratitud con el Padre y el Espíritu, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.